la provincia del Neuquén, desde el año 2014, hubo una resolución, que fue la 1368, que se aprobó con la votación de los vocales del Poder Ejecutivo. Nuestros vocales rechazaron esta resolución, que en las escuelas se discutió durante este año, promoviendo su rechazo, su derogación. Esta resolución planteaba una visión tecnocrática del currículum y iba a ser pensada por especialistas, donde los docentes íbamos a tener que plantear una discusión curricular prácticamente en un tiempo muy acotado y sin ninguna posibilidad de que esto fuera una discusión real. Nosotros lo planteamos como una lavada de cara que se pensaba hacer para cumplir con determinadas compromisos que tenía el gobierno y que los cuales no se había hecho responsable. Desde ese lugar empezamos a trabajar con las vocalías gremiales y las distintas seccionales de ATEN en todas las escuelas de las medias y técnicas de la provincia. Así llegamos a unas jornadas unificadas que se plantearon para los planes de 3 y 4 años. Recordamos que esta resolución dejaba fuera a los compañeros y las compañeras de las escuelas de 3 y 4 años, o sea, estamos refiriéndonos a la educación de jóvenes y adultos que en toda la provincia quedaban fuera de la discusión curricular. Bueno, a partir de estos encuentros y los documentos que fuimos elaborando y de la síntesis que fuimos recogiendo de las inquietudes de las compañeras y compañeros en todas las escuelas de la provincia, nosotros pudimos tener esta fortaleza política para derogar esta resolución y otras dos resoluciones complementarias, como era la 097 y la 854. Es decir, a partir de la organización y del rechazo que generó esta visión del diseño curricular pensado por especialistas, ATEN logró esta derogación y pudimos avanzar hacia una discusión en un marco donde se conforma un nuevo espacio, un nuevo ámbito de discusión curricular con las garantías que ATEN, que nuestra organización exige y que históricamente hemos defendido. Es decir, sancionamos en conjunto con nuestros vocales, pudimos derogar las resoluciones y el nuevo ámbito, que sería la resolución 1697 de este año, plantea una discusión curricular o la posibilidad de discutir el currículum en el nivel medio y técnico sin ningún tipo de limitación. Hablando de currículo y de transformación en la provincia de Neuquén, los compañeros y compañeras que trabajamos desde muchos años y aún los que se están insertando hoy en el sistema, sabemos que esta no es la escuela que queremos. Sabemos que es una escuela heredada, que es una escuela del siglo XIX, que es una escuela que hoy nos obliga a trabajar en 3, 7, 5 establecimientos en las ciudades grandes o no a completar 36 horas en las ciudades chicas, que la exigencia laboral condiciona permanentemente los buenos cambios que podemos hacer en la escuela. Cuando hablamos de transformación curricular, también hablamos por eso de recuperar aquellos cambios que los compañeros de la experiencia, de lo cotidiano, vienen haciendo favorablemente para los estudiantes en la escuela media. Por eso decimos que es una oportunidad, que estamos dispuestos a trabajar, que estamos dispuestos a debatir y que junto con, cuando hablamos de currículo, no hablamos solamente de cuánta cantidad de horas de matemática vamos a dar o cuáles son los temas de lengua y literatura. También estamos hablando de las condiciones de trabajo. Y solo mejorando nuestras condiciones de trabajo tendremos una escuela mejor para los estudiantes de la provincia. Nosotros estamos planteando la discusión de un ciclo básico para las escuelas medias que se tiene que mantener en 3 años. Consideramos que el ciclo básico unificado o un ciclo básico común, que tenemos que dar una discusión allí para poder avanzar posteriormente al ciclo orientado. Después, en las escuelas técnicas también, y poder pensar en esta discusión las escuelas de jóvenes y adultos, o sea, las escuelas medias que tienen planes de 3 y 4 años. Entonces, lo que estamos planteando hoy es que nuestros compañeros y nuestras compañeras, en función de este logro, podamos avanzar en la elección de los representantes institucionales. Cada escuela tendría que elegir un representante institucional. Estamos pensando que una fecha interesante sería la jornada del 12 de noviembre para poder
avanzar en la discusión institucional el año próximo, en la discusión distrital y en la discusión provincial. Esta mesa curricular tiene que ser la base para que nosotros podamos discutir este proyecto cultural que el currículum representa, poder discutir la organización pedagógica, poder discutir nuevos trayectos formativos que permitan una escuela pública con todos nuestros jóvenes estudiando y cumpliendo con esta obligatoriedad que es la escuela media. Para eso hace falta mejorar las condiciones laborales. Están garantizadas en esta resolución la estabilidad laboral de todos y de todas las compañeras. Así que lo que hacemos desde ATEN es promover la discusión. Creemos que el currículum como proyecto cultural necesita una visión contrahegemónica. Tenemos que romper esta visión tecnocrática que nos han intentado imponer, porque somos los y las trabajadoras de la educación del nivel, lo que hemos hecho cosas en las escuelas, lo que hemos construido los proyectos que han estado garantizados por la comunidad y que han estado avalados por la comunidad educativa, y por eso vamos en esta discusión y necesitamos que nuestras compañeras y nuestros compañeros tomen la decisión y elegir a sus representantes institucionales para avanzar en esta discusión curricular y en la construcción de un diseño que nos merecemos, que Neuquén nunca pudo hacer y que ATEN está dispuesto a dar el debate.